Viviana Manrique Zuluaga es directora de APC Colombia. Bienvenida, directora. Buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días. Muchas gracias. Una propuesta absolutamente innovadora. ¿Qué va a ocurrir en Medellín entre el 28 y 29 de abril? Bueno, el 28 y el 29 de abril van a venir a Medellín más de 100 filántropos internacionales de todo el mundo, con más de 60 nacionalidades que están interesados en formular proyectos de cooperación internacional con cooperación no reembolsable, es decir, que los recursos quedan en Colombia, no hay que devolverlos, y están interesados en formular diferentes proyectos para el desarrollo del país. Por favor, recordemos a la audiencia. ¿Qué es ser filántropo? ¿Quién es un filántropo? Un filántropo es una persona, individualmente hablando, o una organización que está dedicada a aportar recursos a otro país o a otra organización, en este caso al gobierno, a través del gobierno nacional, para formular proyectos de recursos que sirvan para el desarrollo del país. Directora, pues qué idea tan maravillosa. Mire, además ahí los propios creadores de sus proyectos van a tener la oportunidad de exponerlos ante estas personas para buscar la financiación. ¿Cómo va a ser y en qué temas han visto ustedes que se expondrán estos proyectos? Bueno, esta macrorueda tiene una metodología diferente a todas las demás. Normalmente las macroruedas de negocios hay un relacionamiento donde por primera vez las partes se encuentran. En nuestra macrorueda ya hemos tenido un trabajo previo de varios meses en los que hemos tenido reuniones virtuales con los filántropos que vienen para formular su proyecto. Entonces ya hemos tenido un trabajo donde nosotros ya sabemos qué es lo que les interesa financiar con el par colombiano con el que van a trabajar, público o privado, y la macrorueda va a ser el espacio en el que vamos a formalizar nuestro acuerdo. Esa es la diferencia con otras macroruedas, donde realmente salgamos con acuerdos en mano. ¿Y los proyectos son en qué temas? Los proyectos hasta ahora, bueno, son de muchísimos temas, que ha sido una experiencia interesante, porque normalmente los gobiernos tenemos unas prioridades, las agendas internacionales.